Hoy nos hemos enterado de que él había fallecido. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Queríamos ver si podían trasladar el cuerpo, pero no se puede trasladar porque él no tiene documento. Así que supuestamente decían que era por envenenamiento, pero parece ser no. Dicen que es por que lo habían operado hace un año, lo habían operado, y era el pulmón, nada que ver a lo que dicen. Se dicen que se había envenenado. ¿Ustedes han tenido contacto con él hace mucho tiempo? Antes sabíamos tener mucho contacto con él, siempre andaban, lo veíamos, pero ya ahora no, hace mucho tiempo, debe hacer como 6, 7 años más, quizás, que no tenemos contacto con él. De que lo llevaron para allá, nosotros ya no tuvimos más contacto. ¿Y hoy están haciendo todo lo posible para traerlo? No, supuestamente ahora querían hacer para ver si lo pueden trasladarlo para acá, pero supuestamente dicen que no se va a poder, así que, y bueno, veremos ahora. Yo calculo que lo van a sepultar hoy a la tarde, dice que lo van a sepultar allá. ¿Directamente algún familiar va a viajar para aquel sector? Y supuestamente, no sé si irá a viajar a alguno, por lo menos de parte mía, yo no puedo viajar porque uno que somos de escasos recursos, no tenemos cómo viajar, así que calculo que irá a viajar a alguna, no sé, mi mamá, si irá a viajar ella, no sabe nada, le vamos a avisar a ver si qué pasa. Ahora yo te pregunto, desde este lugar, ¿tenían contacto con ustedes? ¿Hablaban con ustedes? No, en ningún momento de allá, donde lo tenían a él, en ningún momento hablaban, nunca se comunicaron con nosotros para decirles si estaba bien o estaba mal. Así que, y bueno, y ahora nosotros hemos enterado de que él falleció por un problema que tenía pulmonar. Nadie les avisó, estamos con un tío también de él. Esta noticia ha caído mal, ¿no? En la familia. Sí, supuestamente porque ahora ya tenemos, nos han dejado un poco de duda la muerte de este chico porque en el hospital en Belleville, yo fui ayer supuestamente a darle sepultura porque no lo podía hacer traslado por falta de documento del chico. Yo le mandé la partida de nacimiento de acá y no le han hecho los documentos. O sea, él no tenía los documentos porque él cuando yo lo tenía en casa, él los rompió los documentos y lo llevaron así nomás sin documentos, decir que no había problema. Entonces ellos me pidieron hace un año atrás una fotocopia de la partida de nacimiento y yo le mandé. Y ahora me pidieron de vuelta y yo le mandé de vuelta, pero resulta que ahora él no tiene documento y no lo puedo trasladar. Entonces me dijeron allá en Belleville que lo podían sepultar allá. Entonces yo aviso que yo viajaba ayer, que al mediodía estaba por allá para darle sepultura. Y hacer el reconocimiento del cuerpo y sepultarlo. Desde que voy allá, no habían hecho ningún, no había ningún papel hecho, faltaba el certificado de defunción, faltaban no sé qué otros papeles más, que lo iban a hacer para hoy recién, sepultarlo hoy a la tarde. Y yo, como no tengo cómo quedarme, me tuve que venir. Así que, y bueno, y quedó así. Y la doctora me dijo, pedí el ¿cómo se llama este? Le pedí el certificado de la autopsia, no de la autopsia. Preguntarle el motivo, y me dice, bueno, el chico es que andó jugando con las bolsas de nylon, jugando, y le han encontrado en las bolsas restos de veneno de rata o partículas de veneno de rata. Pero dice que la autopsia no le sale que es por envenenamiento, sino que por un problema de un pulmón, que lo operaron hace un año atrás, que le había agarrado vómito y que por eso es de eso que había muerto. ¿Cuál era el problema que él tenía? ¿Por qué estaba acá? Él tiene discapacidad mental, tenía, o sea, una persona que no era para que esté en un lugar común. Por eso lo llevaron en un instituto, estaba internado en un instituto. Hace ya 6 años. Sí, nosotros como nosotros no lo podíamos tener. Y yo ahora, desgraciadamente, tengo otro tío de él que también tiene demencia senil y lo tengo yo en casa. Yo primeramente lo tenía él aquí en casa. Pero después se me puso muy violento que no lo pude tener, así que lo tuve que mandar a un instituto.